transitar en esta calle se ha convertido en toda una odisea. Los conductores hacen hasta lo imposible para no quedar atascados. Las lluvias inhabilitan el acceso que conecta con varias comunidades en la zona costera del municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán. Aquí, esta calle la tenemos abandonada desde hace como 10 años aproximadamente. Le pegan una pasadita a los 5 años. Aquí ya pescados viven ya en la calle, vamos a salir a caballo. Se los hace muy difícil pasar bastante. Se los hace muy difícil porque como acá tenemos siempre el transporte de cultivación, porque como mucha agua y los hoyos siempre uno... Siempre deja de irse, no, obvio, siempre un... Para que el agua salga un poco. Don Rubén se dedica a la agricultura y a diario pasa por esta calle, que se ha convertido literalmente en un río. Y nadie pone cartas en el asunto, ¿sí? Porque ahí vienen años tras años, dicen que la van a arreglar. Nunca la arreglan. ¿Les afecta a usted? Bastante, porque toda la gente sale para acá, la mayoría para Cara Sucia. Los habitantes aseguran que esta situación no solo les afecta en su paso, sino que también daña su medio de transporte. Ah, sí, hombre, para que vieran la calle cómo estaba, para que la arreglen. Ajá. ¿Les afecta a ustedes? ¿No? Ah, sí, hombre, aquí cuando pasa hondo el agua, si vieran cómo pasa ahí. Para... ¿Se dañan las motos? Todo se daña, aquí ni los carros pasan. Algunas viviendas también se han inundado debido a las constantes lluvias. Aunque el invierno aún no finaliza, los que transitan por esta calle que conduce hacia el cantón La Hachadura esperan que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y poner un alto a esta problemática que ya tiene muchos años. Para Cara Sucia Noticias, Enrique López.